estoy en tercer año de la carrera, en el sexto semestre. La única universidad, a mi parecer, en la región metropolitana que consta con esta carrera de medicina veterinaria en cuanto a producción animal. O sea que no restringe el campo laboral. Puedo hasta hacer clases porque nosotros salimos con un título de licenciado en ciencias biológicas. No estamos restringidos solamente a la clínica de animales menores, sino que también en las producciones animal, por ende un campo laboral sumamente amplio. La Universidad del Pacífico hizo la carrera de medicina veterinaria acá en Melipilla, netamente por la malla, o sea, porque es una zona agropecuaria. Hay una súper buena acogida por parte de los profesores hacia nosotros y el plus es que son de un nivel académico bastante alto. Nos han enseñado bastante a emprender, o sea, a formar nuestra propia empresa, a realizar nuestros propios proyectos, nuestras actividades, realizarnos como persona individual también. Tenemos ramos de economía, de evaluación de proyectos, para que podamos nosotros desempeñarnos en el área laboral sin tener que depender de alguien, en el fondo. Nosotros vemos desde el ámbito de salud hasta la prestación de servicios de lo que incluye eso. Se llaman los caballos, se llaman los pollitos, se llaman los cerdos. Tienen que venir acá. Es una carrera muy linda. O sea, producción animal es una cosa fantástica que a todos les va a encantar. Por mi alto rendimiento del semestre pasado, me gané la beca de fotocopia. La verdad es que ya en tercer año tengo bastantes ilusiones y muchas ganas ya de terminar la carrera y poder salir a trabajar, desempeñarme en lo que tanto he estudiado y anhelo. Y las ganas están al 100%. Bueno, yo recomiendo la carrera de medicina veterinaria porque esta carrera ofrece muchas posibilidades en el ámbito laboral. Síguenos, Universidad del Pacífico, admisión 2013, creatividad para emprender.